Deportistas barranqueños del Club de Patinaje Panteras estuvieron participando el pasado fin de semana en el departamental que se realizó en la ciudad de Bucaramanga. El entrenador John Steven Martínez Álvarez recalcó la buena participación y el buen desempeño que mantuvieron los deportistas durante el desarrollo del torneo. Tuvimos la competencia en Bucaramanga, un departamental en Bucaramanga, importante para el crecimiento de los niños. Tuvieron muy, muy buenos resultados, todos los que entrenaron con... Como decimos nosotros, con juicio, tuvieron muy buenos logros, se lograron muy buenas medallas, deportistas que no habían logrado también podio a nivel departamental hace tiempo, volvieron a tener muy buenos resultados y eso es gracias a ellos mismos. También expresó la importancia de participar en estos escenarios que potencian la práctica de este deporte. En esos eventos siempre se busca que ellos logren un mejor lugar cada vez que vayan a correr. Siempre se les dice eso, que cada vez que vayan a correr no siempre miren dónde quedan, sino que siempre desarrollen mucho más, que logren mejores objetivos. Bajo la experiencia que uno tuvo también en el patinaje, es decirles a ellos que siempre pueden lograr cosas mejores y siempre lo han hecho. De igual manera, extiende invitación a toda la comunidad barranqueña para que se acerquen y se vinculen a esos espacios deportivos que impulsa la práctica deportiva. Pues invitar a todo el pueblo de Barranca Bermeja, nuestro gran pueblo, a que venga a entrenar, esos niños que están por ahí también, que se vinculen al club, un club que tiene alta expectativa en cuanto al deporte, al patinaje, y es sacar excelentes deportistas. Siempre se han sacado uno de los clubes que más ha aportado deportistas a la selección de Santander. Por ahora los deportistas tienen la tarea de entrenar y prepararse fuertemente para sus próximas competencias, de las que esperan obtener buenos resultados.